Hola, ¿cómo estás, Israel? ¿Qué tal? A ver, voy a volver a compartir el enlace para los demás. Hola, ¿qué Bueno, tal? qué bueno. Hola, profesor, ¿cómo está? Bien, bien, ¿qué tal? Esperamos 5 minutos. Voy a seguir llamando a los chicos en el grupo. Ya, okay, no hay problema. Y ya lo puse de coanfitrión, podría estar compartiendo la pantalla si desea. Ah, ya, okay, gracias. Un ratito, a ver, por favor. Hola, Solimar, hola, Giovanna. Qué bueno tenerlas aquí a estas horas de la noche. Vamos a seguir llamando a los compañeros en el grupo para que puedan ingresar y en 5 minutos empezamos. Buenas noches, Olimar, ¿cómo estás? Hola, hola, hola. ¿Qué tal, Solimar? Buenas, buenas. Un ratito, a ver. Creo que ya está. Creo que aquí nos quedamos, si no me equivoco. En chat. Uy, me se echa, ¿por qué? Me se echa. Acá está. ¿Qué tal? Bienvenidos, chicos. A ver, vamos a deshabilitar la sala de espera. Y listo. Hola Luis Ángel, buenas noches, ¿qué tal? Mis chicos, bueno, buenas noches, Melanie, buenas. Bueno, antes de continuar, más que todo, con lo que quedó pendiente del día sábado pasado,
No sé, quería preguntarles cómo van, están entendiendo, están practicando, ven los problemas difíciles, muy fáciles, ¿no? Es un, digamos, una pequeña pregunta para ustedes. Ustedes están aquí primeritos. A ver, ¿qué tal? ¿Cómo van? ¿Están practicando o no están practicando? ¿Han podido hacer o avanzar los problemas que ha faltado o aún todavía no? ¿Han tenido alguna dificultad? ¿No? De repente para, ojo, les comento esto más que todo para yo poder avanzar de repente en cada problema de forma pausada, tratando de repente de explicar la mayoría de cosas. Pues si me dices, no, profesor, ya sí lo he hecho todo me ha salido, ah, ya, entonces busco, ¿no? La manera de hacer un poquito más rápido. Ahora, si me dices, no, profesor, no me ha salido nada, me ha salido un parcito. No he entendido, entonces voy más pausado. Por eso mi pregunta para ustedes. Ustedes están puntuales aquí. ¿Qué dicen? ¿Han podido avanzar los problemas? Bueno, ojo, no me voy a molestar, tampoco te voy a hacer roche, lo puedes mandar por interno. Solo quiero saber nada más si cómo se has podido manejar esto de aquí. A ver. ¿Qué? Aquí, a ver. ¿Cómo vas, Giovanna, Gustavo, Israel, Luis Ángel, Melanie, Ramsés, Rodrigo y Solimán? ¿Cómo se está yendo? A ver. ¿Han podido resolver los problemas? ¿En general? ¿O en algún tema específico? ¿O el tema de aquí? ¿O todo? Ya, ok, más o menos dice por ahí. Es privado, o sea, no voy a mencionar su nombre, yo leeré nada más. Ok. Listo. Bueno, siempre uno cuando quiere, digamos, en este caso, dominar el álgebra, lo primero que tienes que hacer es repasar la teoría. O sea, tú no puedes irte de frente a los problemas sin antes haber al menos estudiado como mínimo, ya como mínimo 2 horas. En esas 2 horas que yo te propongo de repente, o sea, 2 horas, esa parte en tu caso, obviamente, ¿no? Esas 2 horas que yo te menciono. Básicamente tienes que repasar la teoría, poder hacer un resumen tú solo o tú sola, poder, digamos, entender las propiedades y buscar información, buscar problemas resueltos, ¿no? Buscar, de repente por ahí desarrollar problemas aplicativos nada más, no mandarte de repente con un deco todavía, ¿ya? Un problema sencillo, nada más aplicación, que tú entiendas bien la propiedad. Ya luego eso se puede manejar, digamos, a problemas más complicados. Esa es la idea, de menos a más. Si te mandas a más, te vas a agobiar, te vas a poner tú solito una barra en un muro que no vas a saber cómo saltarlo, cómo pasarlo. ¿Ya? Entonces, la idea, como les digo, sería bueno que, bueno, en este caso ustedes puedan formar un horario y en ese horario de estudio, de repente, cuando les toque álgebra, bueno, no sé cuántas horas le estén dedicando a poder repasar el curso, pero como les repito, sería bueno, sería, digamos, lo mejor, y eso yo lo he hecho cuando he estado, sí, hace tiempo en la academia. Sería bueno al menos 2 horas. Puede ser menos, ¿no? Pero ya va a depender de ustedes, de cuánto tiempo le dediquen. Al menos yo creo que con 2 horas de repasar la teoría y buscar problemas aparte, ejercicios resueltos, yo creo que te va a ir bien. Si tú andas, haz la prueba, haz la prueba. Cuando uno tiene, digamos, las fórmulas en la memoria de la mano, se te va a hacer más sencillo recordar, ¿ya? Obviamente que tienes que ver ejercicios resueltos para poder empezar,
¿no? Un problema. Y ya luego, de solito, practicando, te vas a ir manejando. Los primeros temas. Bueno, vamos, en este caso, el temario que estoy planteando básicamente es un temario muy similar al de la pre. Estoy desdoblando algunas cosas que creo que es conveniente. Si no me equivoco, la siguiente clase va a ser polinomios. Y como que ahí vamos a empezar otra vez. Bueno, no empezar otra vez, sino vamos a tocar los puntos que no hemos tocado, porque empezamos con expresiones algebraicas. Vamos a hacer polinomios, productos notables, división, todo eso que compete lo de ahí. ¿Ya? Entonces, por aquí hay algunas cositas que, bueno, que están más adelante. Obviamente lo hago porque, bueno, ustedes, digamos, entre comillas, son como integral. Un semestral que ha visto por ahí unos cuantos temas, al menos conoce del tema por ahí algo. Entonces, como que me permite a mí de repente, digamos, abordar un poquito más con otros problemas. Pero igual vamos a poder llevar otra vez todos estos métodos aquí, ¿ya? La idea es, te repito, repasar teoría, practicar, repasar, practicar, repasar y practicar. Vas a ver que vas a obtener resultados, ¿de acuerdo? Bien, vamos por aquí, muchachos, ya para no dilatar más el tiempo. Listo. Dice, bueno, vamos a continuar con lo que quedamos. Dice acá, ahí es la suma del mayor elemento entero positivo con el menor elemento entero negativo del conjunto de solución de la inecuación. Bueno, tenemos por aquí una expresión, tenemos dos desigualdades por aquí y por aquí. Vamos a primero copiarlo, ¿ya? A ver. ¿Qué tenemos? Bueno, tenemos aquí esta desigualdad. Y para poder, obviamente, trabajar esta desigualdad, que tiene dos, ¿no? Tiene dos, les paso dos casos por aquí, que se puede partir. Es más, lo voy a hacer, ¿ya? Pero voy a poner, bueno, 0 es menor que este producto, que es x menos 6, y x más 2. Bueno, menor a 65. Listo. Ahora, ¿qué hago aquí? Pues, recordando la teoría, esto de acá se tiene que descomponer. Si tú quieres sobre esto no puede estar aquí. No puedes irte de frente a los puntos críticos. ¿De acuerdo? Aquí tienes que desdoblar esto. Vamos a trabajar esto de acá primero. Vamos a llamar esto de acá número 1. ¿Ya? Y vamos a llamar luego el segundo con el tercero número 2. Ok, entonces vamos a resolver por separado cada una de esas dos y luego vamos a tener que juntarlos. Lo juntamos, cuando separamos este tipo de expresiones y lo queremos juntar para encontrar el punto de solución, se intersectan los intervalos que nos van a salir. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, esto es algo muy común que vas a ver por ahí en otro problema. Entonces ya sabes que si quieres resolver, lo tienes que separar, ¿de acuerdo? Y luego lo vas a juntar intersectando los conjuntos de soluciones que obtengas de cada uno. ¿Ya? Entonces, ¿pero qué tengo por aquí? Bueno, por acá tendré lo siguiente, no tengo que, bueno, voy a primero colocar la expresión del número 1. Tendré esto, ¿no? Tendré que x menos 6, bueno, restado con x más 2 es mayor que 0. Bueno, ya tengo factorizado esa expresión, dice que esto es mayor que 0. Nos vamos a ir de frente a los puntos críticos porque, bueno, esto ya casi está listo. Solamente falta la conclusión. ¿Qué tenemos por aquí? Bueno, tenemos dos puntos críticos, igual a 0. Acá tendrías menos 2, acá tendrías 6. Y luego, obviamente, vas a elegir la zona, ¿no? Como esto es mayor que 0 es positivo, cuando tú coloques más, menos, más. Pero coloco una vez. Sería más, menos, más. Entonces vas a tener que elegir, obviamente, la zona que sea positiva. De acá para allá, ¿no? Y de acá para allá. En este caso, como es abierto aquí, los extremos, el intervalo tendrían que ser abiertos. Obviamente aquí hasta el más infinito y hasta a la izquierda será hasta el menos infinito. No, y tendrás listo esta parte de aquí ya, para la intersección. Ahora, del otro, que tenemos que hacer de la segunda parte, del número 2, pues ahí me parece que sí hay más cosas que hacer. Porque para empezar, no tienes que eso es menor que 0, tienes que esto es menor que 65. Pues entonces tenemos que volver a multiplicar, pasar el 65 a la izquierda, ¿sí? Factorizar nuevamente, porque de este lado tendría que haber 0, tal como indica, ¿no? la inecuación de segundo grado que hemos visto en clase también. Entonces por acá tendríamos x menos 6
multiplicado por x más 2 menor a 65. Entonces lo que voy a hacer es volver a multiplicar aquí, tendría x al cuadrado menos 6 más 2 por productos notables, es menos 4x, que si no te acuerdas, pues puede ser una distribución. Y menos 6 por 2, pues sería menos 12. Menor a 65. Luego recuerda que tiene que quedar a 0 y luego factorizar. Entonces este 65 lo paso acá, cambia de signo, y tendría que x al cuadrado menos 4x menos ¿cuánto? Menos 7, menos 77, es menos que 0. Me parece que sí se puede, al hacer es más simple, ¿no? Tendrías x menos 11 multiplicado por x más 7, menor que 0, ¿no? Menos 11 más 7 es menos 4 y menos 11 por 7 es menos 77. Está cumpliendo. Luego nos vamos a hacer los puntos críticos. Son 2. A ver, acá tendrías pues menos 7, obviamente acá a la izquierda. Y luego por acá tendrías el 11. En este caso dice que este producto es menor que 0. Esto significa que lo que vas a tener que representar, de acuerdo, estaría, ¿no?, en aquí, ¿no? Bueno, si en todo caso no te acuerdas, podría ser lo siguiente. Más, menos, más, ¿no? Y obviamente tendremos que elegir la zona negativa, que es esta parte de aquí. Como el intervalo aquí dice que es abierto, entonces esto es abierto acá también y acá también es abierto. Entonces tenemos estos dos. ¿Qué hay que hacer con este de aquí y el de aquí? Hay que intersectarlos. Bueno, finalmente, tenemos que intersectar el 1 con el 2. ¿Sí? Y bueno, eso lo vamos a hacer uno solo. Porque nos piden qué cosa. Ahí es la suma del mayor elemento entero positivo con el menor entero negativo. A ver, ¿qué tenemos? Tenemos menos 7, 11, creo que están bien en los extremos. Menos 7, 11, acá sí. Abierto, abierto. Y el otro que tengo por aquí es de menos 2 a 6. Bueno, menos 2 obviamente está por aquí. Y 6 obviamente está antes del 11, ¿no? Pero estos intervalos están, pues, de aquí para allá y de acá para allá. Colocamos aquí abierto, abierto, hasta el más infinito, hasta el menos infinito. Ya, pero como es intersección, obviamente tienes que ver dónde están los dos colores, la zona, ¿no?, donde se repiten los elementos, que es justamente aquí, entre el menos 7 y el menos 2, y el 6 y el 11. Entonces, acá a nosotros nos piden la suma de ¿quién? La suma del mayor elemento entero positivo. Bueno, yo veo que el mayor positivo que llevo aquí entre los colores es el 10, ¿no? Porque acá el 11 es abierto. Entonces acá sería el 10. ¿Con quién? Con el menor elemento entero negativo. Bueno, acá están negativos en la intersección. Entonces yo veo por aquí que el menor elemento negativo es el menos 6, ¿no? Menos 2, menos 3, menos 4, 5, menos 6. El menos 7 no, porque es abierto. Entonces tendría que ser menos 6. 10 menos 6 es 4. Listo. ¿De acuerdo? Sigamos. Dice por aquí, el día de hoy la temperatura es de 30 grados centígrados. Y según el Cenami, el día de mañana la temperatura aumentará en m grados centígrados, donde m es la diferencia positiva de las dos mayores soluciones enteras de la inecuación. A ver, eso lo puedo anotar así, pero dice que m, ¿qué cosa es? Dice que es, m es la diferencia positiva de las dos mayores soluciones de la inecuación. Bueno, cada vez que hablan de diferencia positiva es porque esa diferencia, digamos que este x1 y x2 sean soluciones de esto. x1 menos x2, para que la diferencia positiva, o para que tú garantices que esta diferencia sea positiva, tú tienes que aplicarle, ¿qué cosa? Valor absoluto. Con eso tú garantices de que lo que te salga aquí sea una diferencia, pero positiva.
Ya, no importa el orden, porque luego la barrita o el valor se va a encargar de que esas diferencias sean positivas. ¿De acuerdo? Esto es el valor de m. ¿Qué cosas son x menos 2? Son soluciones de esta inecuación. Bien, recuerda que el día de hoy la temperatura es de 30 grados, ¿no? Bueno, creo que sea para el final, ¿no? Determine la temperatura mañana. Ok. Entonces hay que hallar m, y de lo que es 30 grados hay que sumarle m, ¿no? Porque dice que m es m, no, la temperatura aumenta m grados, ¿no? Y vamos a la inecuación, ¿ok? A ver, ¿qué tenemos por acá? Tenemos el valor absoluto de x menos 3 más la raíz cúbica de x más 2. Ya, espero que no te estés asustando, ¿ah? ¿Eh? Con la raíz cuadrada de x al cuadrado. Profe, ¿qué cosa es esto? Ah, ojo, mira, dice acá, al cosito, con x menor que 0 como para ayudarte. Listo. Ya. Pero, ¿qué hago aquí? Veo raíz cuadrada, veo raíz cúbica, veo valor absoluto, encima es una inecuación. ¿Qué hago aquí? Escúchame. Cuando tú tengas un problema donde aparecen, digamos, varios elementos como raíz cuadrada, raíz cúbica, valor absoluto, yo te sugiero siempre, de acuerdo, que primero analices la situación. Siempre empieza a analizar a partir de lo básico. ¿Profe, esto es valor absoluto? Sí. Entonces vamos primero a analizar y a buscar propiedades. Una vez que ya no, digamos, no haya propiedades, entonces trataremos de buscar, digamos, cosas más generales. Ya cosas que abarquen de repente ya no, digamos, términos de forma individual, sino todo ya. Tratemos de analizar todo, ¿ya? Entonces primero, individual. Pero acá tenemos un valor absoluto de x menos 3. Ya, ¿cómo hago esto? Recuerda que por teoría, para poder eliminar el valor absoluto, tú tienes que saber qué signo tiene adentro. O sea, para que elimines la barrita, para empezar, tú tendrías que saber qué signo tiene él, lo que está adentro. Porque, ojo, tú ya sabes que el resultado de esto va a salir positivo. Yo estoy hablando de lo de adentro, de lo que está aquí entre las barras. Porque yo sé que lo que le aplique a las barras, el resultado de todo esto va a ser positivo. Pero ahora, tenemos que analizar lo que está adentro. A ver, sería bonito, ¿ya? Que encontremos qué signo tiene esto de verde. Si yo encuentro que es positivo, por teoría se tiene que eliminar la barra de frente. Si yo encuentro que es negativo, entonces yo puedo eliminar la barra, pero tendría que colocar el opuesto de esta expresión. A ver, profe, ¿cómo hago eso? Pues esta expresión de aquí que está de verde dice que es x menos 3. Yo veo por aquí, dice que x es menor que 0, o sea, x es negativo. Si x es negativo y le resto 3, ¿va a seguir siendo qué cosa? Negativo, ¿sí o no? Entonces, con este pequeño dato, yo ya sé que esto de acá es negativo. Entonces, por teoría, ya sé qué cosa voy a hacer. ¿Qué voy a hacer, profe? Pues, por teoría, si esto es negativo, se va a la barra, pero queda el opuesto. ¿Quién es el opuesto de x menos 3? De signo a todo, sería menos x más 3. Nada más, profesor, nada más. Sigamos. Tenemos por acá una raíz cúbica de x más 2. Bueno, en ese caso, tener una raíz cúbica de x más 2 ya no se puede hacer absolutamente nada por el momento. ¿Por qué? Porque este x más 2 está siendo protegido por la raíz cúbica. Y para poder eliminar una raíz, si es que no tiene propiedad, pues tendremos que elevarlo al cubo. ¿Ya? Pero ahorita no vas a elevar al cubo. La idea primero es buscar propiedades, ver si se reducen y luego después, ¿no? Poder de repente elevar al cubo si es que es necesario. Más, entonces te estoy diciendo que esto lo voy a dejar así. ¿Ya? Ahora, no te preocupes si es que en un inicio te demoras. Todos nos demoramos. ¿Ya? Entonces, simplemente con tu barra de práctica, cada vez el análisis que hagas ser más rápido, más rápido, más rápido. Así que te repito, no te preocupes y que, ah, su profe me demoró un montón. Todos nos demoramos un montón al inicio, ya cuando no tenemos algo o de repente estamos en proceso. Ya cuando tú agarres práctica, esto va a ser al toque nomás. Profe, acá, pues acá hay propiedad, está en la diapositiva, la raíz cuadrada de x al cuadrado, pues por propiedad es valor absoluto de x. Pero ojo, sabemos cómo es x. X es de signo negativo. Entonces yo sé que esto de aquí que está dentro es de signo negativo. Por teoría, ¿qué tienes que hacer? Eliminar la barrita y colocar menos X. ¿No? Entonces tendrías acá esto, ¿no? Tendrías menos X más 3 más la raíz cúbica de X más 2 menor o igual a menos X.
Mira, menos X, ya sabes qué va a pasar, ¿verdad? Estos términos se van a eliminar. No porque estarían cambiando de lado y son opuestos y se van a terminar anulando. El más 3 que está aquí nomás, luego tendrías que cambiar de lado. Entonces pase para allá y tendrías la raíz cúbica de X más 2 es menor o igual a menos 3. Pero ¿y ahora qué hago? Lo que te mencioné, como tengo una raíz con su cúbica, quiero eliminarla porque quiero hallar el valor que está dentro, que es x, voy a tener que elevar al cubo. Ahora, escúchame en general. Cuando uno eleva a un exponente impar una desigualdad, escúchame, no sucede absolutamente nada, ¿de acuerdo? O sea, no hay nada de qué preocuparse, solo eleva al cubo. En general, cuando uno eleva a un exponente impar, no sucede nada. O sea, no hay que tener, digamos, cuidado con nada. Simplemente eleva al cubo. Ojo, solamente cuando tienes que elevar a un exponente impar, ¿ya? Porque ya si es par, ahí sí cambia la cosa. Y cuando el exponente es par, en este caso, cuando sea 2 al cuadrado, tienes una serie de propiedades, ¿de acuerdo? Tienes una serie de propiedades que están ahí en la diapositiva. Obviamente no es el tema de ahora, sino el tema pasado de lo que era desigualdad, ¿ya? Solamente cuando es una exponente impar, la desigualdad no pasa nada, todo se mantiene. Elevamos al cubo, cuando elevas al cubo aquí, se va, ¿no? La raíz cúbica. Elevas al cubo, el sentido se mantiene tal y como está. Y ese cubo sería menos 27, obviamente por ley de exponentes, ¿verdad? Luego, se lo paso para allá. ¿Qué tendría? Bueno, tendría de que x debe ser menor o igual a ¿cuánto? Menor o igual a menos 29. Listo, acá ya estoy finalizando el problema. ¿Por qué? Porque recuerda de que m es la diferencia positiva. ¿De quién? De las dos, ¿no? De las dos mayores soluciones enteras de esta inecuación. Ya tengo el conjunto de solución. Entonces, voy a analizar quiénes son los x que son enteros aquí, los mayores, ¿no? Como este x es menor o igual a menos 29, el primer entero que tomaría es menos 29. No porque es igual a menos 29, ¿no? Ahí la opción, es la posibilidad de que sea igual a menos 29. Ya, ahora, dice que x debe ser menor o igual a esto. ¿Quién sería el otro que es menor? Pues vendría a ser ¿quién? El menos 30, ¿no? Otro menor, menos 31. Todos los números que son is son menores o iguales a menos 29. O sea, están a la izquierda de él. Tenemos al menos 29, al menos 30, al menos 31 y así. Pero ojo, los dos mayores vendrían a ser estas dos. Una pregunta, a ver. Claro, así es, creo que ya habría sido cuenta. Así es, entonces, las dos mayores serían estas de aquí. Por lo tanto, yo tendría el valor de M, ¿no? M es el valor absoluto, no importa quién sea, quién mayor que quién, tú restas nada más, te vas a dar cuenta que va a ser positivo. Pues puede ser menos 29, menos el otro, pero recuerda, menos el otro sería menos menos, más. ¿No? Bueno, aquí igual sale 1 positivo. O sea que M vale 1. Por lo tanto, el día de mañana, ¿cuánto de temperatura tendrá? Bueno, era 30 grados y dice que el día de mañana aumentará en M grados, o sea, en un gradito, o sea, mañana tendremos 31 grados. Así es la A. ¿Guardamos? Y mira, ojo, bueno, no está complicado. Lo que sí hay cositas que, profe, hazlo para darme cuenta de eso. Sí, pues digamos que, te repito, usualmente problemas que tú veas complicados, yo te sugiero que empieces a analizar de forma individual. ¿De acuerdo? ¿Se puede hacer? ¿Hay propiedad? Aplica. En forma ordenada. ¿No? Y ahora ya no hay. Pues mira, bueno, hay propiedad. Y mira, solito, solito se fue eliminando. Hasta que llegaste aquí a algo bien sencillo. ¿No? Ya después, obviamente, ya el problema sale. Sí, solo es cuestión de que te tomes tu tiempo en analizar nada más. ¿Ya? Te lo borro otra vez. Siguiente. A ver, dice A es el conjunto de solución de esto y B es el conjunto de solución de esto. De aquí, ayer el producto del mayor con el menor elemento de A menos B. Bueno, vamos a verlo por acá. ¿Qué hacemos? Bueno, dice que A, vamos a ver. Dice que es el conjunto de solución de esta inecuación. Vamos a volver otra vez aquí. Copiamos. 1, 2,
sobre, bueno, valor absoluto del valor absoluto de x menos 2 más 1. Ahí está. Menor o igual a 1 sobre x. Ya. Primero vamos a resolver él, ya, para no estar haciendo otro vocal costadito. Primero él. A ver, ya, profe, ¿qué hago aquí? Usted no me ha enseñado esto. Espérate. Yo les he enseñado, obviamente, la teoría. Los problemas pueden variar. Pero vas a ver que voy a aplicar lo mismo, ¿no? Obviamente hasta cierto punto. Escúchame, profesor, ¿pero cómo resuelvo esto? ¿Puedo pasar a multiplicar? Pues no. ¿Por qué? Porque todavía no sabemos cuánto. Lo que sí puedes pasar a multiplicar es él. Él sí lo puedes pasar a multiplicar. ¿Por qué, profe? Porque yo veo que estén valorando esto. Me están garantizando de que esto es positivo. Puedo pasar a multiplicar. ¿Y esto, profe? No, pues esto no. Yo no sé si x es positivo o negativo. Yo no lo sé. Entonces, ¿no puedo pasar a multiplicar? No. Si supiera que es positivo, puedes pasar a multiplicar. Y el sentido se mantiene. Si supiera que, que es negativo, pues también puedo pasar a multiplicar y el sentido cambiaría. Pero como no lo sé, no puedo saber. ¿De acuerdo? No puedo saber qué sucede luego con esto. Ya. Pero entonces, ¿ahora qué hago? Analicemos a él entonces. Profesor, acá tengo valor absoluto. Mire, profe, acá adentro, mira, escucha lo que te decía. Te decía que hay que analizar de forma individual. Vamos por aquí. Profesor, aquí tengo esto de acá. Vamos a ver el interior. Esta expresión que está formada por la suma de 1 con un valor absoluto. Muchachos, esto es positivo. ¿Sabes qué significa eso? Significa que esta barrita de acá está de más. Es como si yo te dijera, ¿cuánto es valor absoluto de 3? Pues es lo mismo, es 3. Yo sé que ya 3 es positivo, que le coloque el valor absoluto y estaría de más. Aquí es lo mismo. Yo sé que lo de adentro ya es positivo, ¿no? Porque es la suma de 1 con un valor absoluto. Entonces, esta barrita grande de aquí, que está en los extremos, ya estaría de más. Entonces, podrías ahí de repente ir reduciendo algo. ¿Ya? Entonces, seguimos por aquí. Vamos a colocar acá. Marcas espacio. Si marcas espacio, adjunto una hoja, ¿ya? A ver. Por acá, bueno, queda 1. Puedo eliminar la barra grande y me quedaría valor absoluto de x menos 2 más 1 menor o igual a ¿cuánto? A 1 sobre x. Ya, profe, ¿y ahora puedo pasar a multiplicar? No, porque no sé nada de x. Profe, ¿y ahora qué hago? ¿Cómo hago esto de aquí? Pues mira, vamos a analizar ahora en forma general. Todo, toda la expresión, ya no de manera individual. Escúchame. ¿Cómo sería, escúchame, ¿eh? Toda la fracción? Ya vi lo del individual, ahora vemos toda la fracción. ¿Qué signo tendría toda la fracción de la izquierda? Esto de rojo. Analiza, mira. Es 1 dividido entre esta expresión. ¿Estarías de acuerdo conmigo de que tiene que ser positivo? ¿Sí o no? Porque es la división de 1 con otra cantidad que también es positiva. ¿De acuerdo? Ahora, analicemos, ¿no? Ahora analicemos todo, ¿sí o no? Listo. Ahora mira. Analicemos todo ahora. Profesor, ¿ya sé que esto es positivo? Sí, perfecto. Ahora analiza la expresión de la izquierda. Lee todo en conjunto con el sentido. Dice, un positivo, y léelo así, mira. Un positivo puede ser menor que un negativo. O sea, si hablando de esto, ¿no? Hablando de todo esto de aquí. Te pregunto, ¿un positivo puede ser menor que un negativo? No, sí, no, imposible. Ningún positivo va a ser menor que un negativo. Entonces, ¿qué significa? Que necesariamente, en forma obligatoria, esta fracción de la derecha tiene que ser ¿de qué signo? Tiene que ser de signo positivo. Te voy a repetir. ¿Es posible que un positivo sea menor que un negativo? No, es imposible. Entonces, no queda de otra de que esta fracción de aquí tenga que ser positiva. Y mira, esta fracción que es positiva, o que debe ser positiva, mejor dicho, date cuenta que está formado por la división de 1 entre x. Y para que esta división sea positiva, muchachos, hemos encontrado por aquí escondido de que x tiene que ser positivo. Para que la fracción sea positiva, debe ser positivo entre positivo, ¿sí o no? Entonces, x debe ser positivo. Y mira, ya he encontrado algo entonces. X tiene que ser positivo. Ah, ya. Entonces, mira, como ya sé que x es positivo, ¿te acuerdas que estábamos preguntando al inicio si es que x puede pasar a multiplicar?
Pues ahora que ya conozco que es positivo, ahora ya lo puede hacer. ¿Me entiendes? Entonces, por aquí, continuamos, mira. Como ya sé que x sí es positivo, puede pasar a multiplicar. X por 1 sería x menor o igual. Recuerda que aquí, obviamente, la varita grande se eliminó. Entonces, todo esto de aquí lo multiplico por 1, que vendría a ser lo mismo. Valor absoluto de x menos 2 más 1. Y mira, a veces en expresiones uno analiza y encuentra cositas. ¿Ya? Esas cositas te pueden ayudar a resolver los problemas mucho más rápido, inclusive, como acá. ¿Ya? Porque mira, de la expresión que era, no, de lo que eran fracciones de todos, se ha podido lograr, ¿no? Colocarlo de esta manera. Profe, ¿y ahora qué hago? Bueno, acá tengo que el más 1 lo voy a cambiar de lado. Dirá, pues, x menos 1 menor o igual a valor absoluto de x menos 2. Y esto es propiedad. Si no lo ves, vamos a voltear, vamos a ver el espejito. Y acá tendríamos que el valor absoluto de x menos 2 debe ser, mira, mira la boquita, debe ser mayor o igual. La boquita debe seguir abierta apuntando a él. ¿Mayor o igual a cuánto? A x menos 1. Y esto es una propiedad, ¿no? De lo que es valor absoluto. ¿Cómo se resuelve esto? Pues, si no te acuerdas, cuando tenemos valor absoluto de x es mayor o igual a b, es porque... porque x debe ser menor que el opuesto, unido con los x que deben ser mayor que esto mismo de aquí. En dos partes con unión. Entonces, acá, ¿cómo sería? Lo que está adentro, que en este caso vendría a ser x menos 2, debe ser menor o igual que el opuesto de él. ¿Quién es el opuesto de él? El opuesto de él es menos x más 1. ¿Unido con quién? Con los valores que están dentro, que es x menos 2, del valor absoluto. ¿Y esto cómo? Pues esto tiene que ser mayor o igual que esta misma expresión, o sea, mayor o igual que x menos 1. Bueno, y a resolverlo de aquí. Profe, este menos x pasa por acá, acá tendría 2x. Menor o igual, acá ¿cuánto tendría? Pues acá tengo, no, más 1, tengo 3. Acá sale que x es menor o igual a ¿cuánto? A 3 medios. ¿Ya? Ahora, ¿unido con quién? Vamos a ver con quién sale de acá. Profesor, ¿y acá cómo hago? Pues, ¿por qué? Porque cuando quiero pasar la x a la izquierda, se anula con la de acá. ¿Ya? Y te queda que menos 2 es mayor o igual a menos 1. ¿Ya? ¿Y cuál es el problema? Puede quedar así. ¿Sí? Puede ser que en un momento la incógnita se elimine. Obviamente, no es lo ideal, ¿no? Pero, obviamente, ese es el resultado final. Profe, ¿y aquí qué hago? ¿Qué cosa hago aquí? Pues en estos casos, en ecuaciones, donde te quede que la incógnita se eliminó, pues analiza lo que te ha quedado aquí. Te pregunto, ¿menos 2 es mayor o igual a menos 1? Pues obviamente eso es totalmente, ¿qué? Es totalmente falso. Cuando en una inecuación, escúchame, ¿eh? Cuando en una inecuación te sale que es algo completamente falso, o sea, que puedes dar un carácter, ¿verdad?, que es o verdadero o falso. Si te sale falso, entonces estos muchachos aquí, esto de acá corresponde al vacío. ¿Qué significa? Que no existe ningún valor de x que cumpla con esto. ¿De acuerdo? Entonces, cada vez que ustedes vean esta parte de aquí que les salga falso, falso en inecuaciones, en intervalos, es equivalente a indicar que eso que está allí es vacío. Y ahora, profesor, ¿y ahora qué hago aquí? Bueno, recuerda, por favor, que esto es una unión. Y si tú unes este intervalo con el vacío, pues te quedaría, ¿qué cosa? Te quedaría el mismo intervalo, ¿no? Ya, pero entonces aquí x debe ser menor o igual a 3 medios. Sí, pero faltaría algo más. ¿Qué más? Pues mira, escúchame, ¿eh? X debe ser menor o igual a 3 medios. No, porque es lo que está quedando. La unión de él con él te deja lo mismo. ¿De acuerdo? Es como si sumaras una manzana con nada, te queda una manzana, estamos hablando de elementos, ¿no? Te queda el mismo intervalo, x debe ser menor o igual a 3 medios, pero no olvides, por favor, de esto, mira, no olvides de esto de aquí, esto de acá, no olvides. ¿Cómo tiene que ser x también? X tiene que ser mayor que 0, eso lo voy a acoplar a esta parte de aquí. Y con esto ya tendría, ¿no? El conjunto A, el conjunto de solución. Esto es el conjunto A. Este intervalo. Esto es A. De 0 abierto hasta 3 medios cerrado. ¿Qué faltaría? Pues faltaría R. A ver,
Otro color. Ya, para B. Dice que es el conjunto solución de... Ahí acá tenemos... A ver si podemos aplicar lo mismo también. Tienes 1 sobre X menos 1. Y esto dice que es menor a... ojo, hay un menos para que veo bien. 1 sobre valor absoluto de X menos 2. Ya, bueno, mira, de igual manera, mira, escúchame, ¿ah? Analicemos, por favor. Bueno, por acá, ahorita no hay nada que analizar de forma individual, no veo nada, no puedo pasar a multiplicar porque no conozco el signo de él. Profe, ¿no es este X de aquí? No. No es este X de acá porque, ojo, estos son dos conjuntos distintos. Luego te piden que los restes, son dos diferentes. ¿Ya? Entonces, el X de acá, del B, no es exactamente el mismo que acá. Son diferentes, ¿ya? Ahora, profe, acá hay un valor absoluto, ¿ya? Pero, bueno, tampoco podría indicar algo de adentro. Sé que este es positivo. Analicemos entonces el signo. Hablemos más en forma general, así como hicimos acá, en las fracciones. A ver, esta fracción es 1 entre valor absoluto. Esa fracción sería positiva, pero delante tiene un signo negativo. A ver, a ver, a ver. Significa que esta fracción de aquí que estoy encerrando, ¿qué signo tiene? Negativo. Entonces, analicemos de igual manera. Pregunto. Un número negativo, porque este es un número negativo, ¿un número negativo puede ser mayor que un positivo? Pues no. Un número negativo no puede ser mayor que un número positivo. Un número negativo sí puede ser mayor que otro negativo. Ah, ya, entonces él necesariamente, mira, mira, él necesariamente tiene que ser, ¿qué signo? Negativo. ¿No? No puedo coger, no, esto de acá no podría ser positivo de ninguna manera, porque un negativo no puede ser mayor que un positivo. Sí se puede dar que un negativo pueda ser mayor que otro negativo. Entonces, yo ya sé que esto de acá debe ser negativo, pero como el de arriba, el numerador, tienes la unidad que es positiva, entonces, ¿qué significa? Significa que él, este x menos 1, ¿qué pasa con él? Pues x menos 1 es el que debe ser negativo. Mira, hemos encontrado algo, que x menos 1 debe ser menor que 0. Es más, mira, ya que x menos 1 es menor que 0, aquí tienes x menos 2. Si tú vas a formar x menos 2, si deseas, puedes restarle 1 acá y 1 aquí. X menos 2 es menor a menos 1. O sea que x menos 2 también es negativo. ¿No? Entonces, mira que puedo eliminar los valores absolutos también, entonces. ¿Cómo quedaría acá? Así quedaría, mira. Quedaría por aquí, a ver, la fracción. Tendría 1 sobre x menos 1, ¿de acuerdo? Por acá, esto de acá, ¿cómo tiene que ser? Pues tiene que ser menor, ¿a quién? Bueno, acá tenemos una fracción negativa. Y eso quedaría así, mira. Quedaría 1 por aquí. Y como, ojo, como x menos 2 es negativo porque es menor a menos 1, entonces, ¿qué hemos dicho por teoría? Como ya sé que esto es negativo, la barrita se va, pero queda el opuesto. ¿Quién es el opuesto de él? El opuesto de él es menos x más 2. Ya. Profe, ¿y ahora qué hago? Pues hay que resolverlo aquí. Ojo, recuerda que tú ya sabes qué signo tiene él. Recuerda que él es negativo. ¿Ya? Y acá, profe, bueno, veamos, mira, escúchame. Primero, acá podemos superar este negativo, este signo menos, que no está haciendo nada, entonces mejor haz lo que trabaja aquí abajo, en el denominador. Que este menos multiplique aquí, en todo caso que divida al de acá, a la expresión menos x más 2, va a hacer que estos dos cambien de signo. Entonces, esto quedaría con 1 sobre x menos 1, menor, porque ojo, solo estás trabajando en un lado, no está pasando para allá nada. ¿Tendrías que mirar a cuánto? Pues que 1 sobre x menos 2. Y esto es lo que queda. Esto es lo que hay que resolver. Profe, ¿esto puedo pasar a multiplicar? Sí puedes. ¿Por qué? ¿Por qué digo que sí puedes? Porque mira, él, te lo vuelvo a mencionar, él es de signo negativo. Y x menos 2 también es de signo negativo. Profe, entonces, ¿qué va a pasar por aquí? Pues que cuando él pase a multiplicar en cruzado al 1, ese sentido va a cambiar. Y que cuando él, que es negativo, pase a multiplicar el 1 que está acá a la derecha, arriba, va a volver a cambiar de sentido. Entonces, como ha habido dos cambios, él inicialmente cambió para allá, por parte de él, y luego
volvió a cambiar, entonces significa que regresó a donde estaba. ¿Qué significa? Que la expresión cuando pasemos a multiplicar en aspa va a quedar que x menos 2, ¿qué más? ¿Cómo es? Menor a ¿cuánto? A x menos 1. Profe, y esto de acá, mire, ¿qué va a pasar? Pues mira, de nuevo se está eliminando la x. Se va, se va. ¿Y qué nos está quedando? Nos está quedando que menos 2 es menor que menos 1. Profe, y esto de acá es ¿cómo? ¿Cómo hago? ¿Cómo resuelvo? Pues te pregunto, ¿esto qué cosa es? ¿Es verdadero o falso? Porque mira, porque el x se eliminaba. Esto de acá es verdadero. Y en este caso, cuando tengamos una expresión verdadera, a diferencia de lo que nos salió aquí, que era falso, cuando salga verdadero en un intervalo de una desigualdad, ¿ya? Significa, escúchame, todos los reales. O sea que cumple cualquier número. ¿De acuerdo? Profe, y entonces, la solución de eso es todos los reales. Espera un ratito, no he terminado. ¿Qué más? ¿Aquí hay más? Claro, mira, no te olvides de él. ¿Por qué lo ignoras a él? Mira. Recuerda que habíamos encontrado, ¿no?, de que x menos 1 es menor que 0. Entonces, y, lo voy a agregar por aquí, y x menos 1 es menor que 0. ¿Qué significa? Que x debe ser menor que 1. Esto implica, ¿de acuerdo?, que aquí ya tenga el intervalo. Entonces, de acá, el conjunto B será los menores a 1, ¿no? ¿Cómo serían? X es menor a 1. Si quieres completarlo, bueno, aquí está el menos infinito a su izquierda, porque son sus menores. Y listo, ya tendría el conjunto B. Entonces, esto es para B. Ahí está. Esto es B y esto es A. ¿Qué nos piden? Que haya el mayor... No, perdón. Haya el producto del mayor con el menor elemento de A menos B. Bueno, tenemos que restar. A ver. Tenemos que restar por aquí. ¿Se puede hacer acá? Un costadito. A ver. Voy a separarlo ya. Un color, a ver. Finalmente, ¿ya? Acá. Vamos a encontrar A menos B. Ya, A menos B, como vamos a colocar la recta de una vez. Vamos a hacerlo con dos colores diferentes. Un poquito. Ya. Hay tiempo. Ya. A, ¿cuál era? Era esto, ¿no? De 0 a 3 medios. Y el otro es de menos y menos. Bueno, ya. Entonces... De 0 a 3 medios. Ya puede ser aquí. 0. Y 3 medios lo puedo colocar aquí. ¿De acuerdo? Y el intervalo, ¿cómo es? Pues según lo que yo estoy viendo aquí, sería esto, ¿no? De acá para acá. Ahí está. Bueno, colocando los extremos, tenemos en 0 abierto, bolita abierta, pero en 3 medios cerrado, bolita pintada. El otro es B, que es de 1, bueno, de menos infinito, de bien a la izquierda, hasta el 1, que, ojo, 3 medios es 1,5, el 1 debe ser por aquí, ¿no? Entonces, acá voy a colocar 1, y por acá colocaría el segmento, ¿no?, que representa ese intervalo. Ahí está. En 1 es abierto, obviamente en el infinito negativo también lo es. Ya, ahí está. Muchachos, dime por favor, A menos B, ¿cuál sería ese intervalo de A menos B? Al de azulito le voy a quitar lo de rojo. A ver, tengo algo por ahí. A ver, al intervalo de azulito le voy a quitar lo de rojo. O sea, el de rojo se va a ir. Y tengo que colocar lo que me queda en el azul. ¿Qué intervalo me queda en el azul si el de rojo se va y se lleva todo lo que puede? ¿Qué intervalo sería? A ver, profe, si el de rojo se va, a ver, creo que tengo una respuesta por ahí. Del 2 al 3. ¿Del 2? No. A ver, mira, mira. Atento, ¿ah? Si el de rojito se va, recuerda que el de rojito es desde el 1, ¿no? Del 1 a la izquierda, ya.
Si el de rojito se va a llevar todo lo que está aquí. A partir de acá, todo lo de izquierda borras. Borras todo lo de la izquierda, hasta el menos infinito. Borras todo. Todo eso se va a llevar el de rojo. Te va a dejar desde el 1 hasta el 3 medios. Pregunta, ¿te deja el 1 abierto o te deja el 1 cerrado? ¿Qué dices? Cuando el de rojito se va, pregunto, ¿se puede llevar al 1? Mira, 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 ¿se puede llevar al 1? Muy bien, ahora sí, Rodrigo, muy bien. Eso significa, claro, que cuando el de rojito se va, escúchame, ¿eh? Cuando el de rojito se va, no se puede llevar el 1 porque el 1 en el de rojito es abierto. Si el del 1 acá fuese cerrado para el de rojito se lo lleva. Y si el 1 se lo estuviese llevando, acá dejaría abierto. Pero como el 1 no pertenece al de rojo, porque es abierto, cuando él se va, deja el 1 para el azul. Por lo tanto, A menos B sería cerrado desde 1 hasta lo que queda el azulito, que es 3 medios. Eso es A menos B. Por lo tanto, tendrá la respuesta. Dice, hay el producto del mayor con el menor elemento de A menos B. Bueno, el mayor elemento es 3 medios, y esto multiplicado con el menor elemento es la unidad. Respuesta, muchachos, 3 medios. Guardar. Profe, ¿y si fuese cerrado en 1? Si fuese cerrado en 1, acá tendría que ser abierto. O sea, lo contrario. Pero el azul no debería quitarle el rojo. No, no, es A menos B. Es A, que es el azul, le quito B. Ahí dice, A le quito B. Sí, ajá. Como te dije, si es que acá fuese cerrado en el 1, cuando el de rojito se vaya, se lleva el 1 y deja este espacio abierto. Y tendría que ser en la resta de 1 abierto a 3 medios cerrado. ¿Ok? Bien. Vamos entonces por aquí. Vamos a grabar el segundo, ¿eh? Ya está. Listo. Sigamos. Dice, a ver acá, durante la clase, a ver, listo, ya. Dice, durante la clase de álgebra, el profesor Luis pregunta a sus alumnos, ¿qué números enteros satisfacen que la diferencia positiva entre 2 y el recíproco de la tercera parte de ese número entero disminuido en 3 sea menor que 4? Planteamiento, a ver, este es planteamiento, este es lectura. El alumno Enrique interviene y propone que estos números sean positivos y menores que 2. O sea, eso es tanto, pero más 4 números enteros que faltan ya. De lo menos, el detalle está aquí. Todo tu problema va a depender de esto. ¿Qué números enteros satisfacen esto? Que la diferencia positiva entre 2 y el recíproco de la tercera parte de este número entero disminuye en 3 sea menor que 4. Si tú puedes colocar, si tú puedes expresar eso que dice en letras, ¿no? En lenguaje algebraico, o en expresión matemática, ya te hace el problema. Solamente es de él. ¿No? Él nada más. Porque esto, lo demás es fácil colocarlo. Esto es, digamos, la barrera que tú tienes que saltar. En este problema, obviamente, ¿no? Dice, ¿qué números enteros satisfacen que la diferencia positiva entre 2, o sea, la diferencia, la resta positiva entre 2, 2 y quién? ¿No? Entre 2 y quién más. Y el recíproco de la tercera parte de ese número entero disminuido en 3 sea menor que 4. O sea, lo que tú lees tienes que escribirlo. Tienes que expresarlo, obviamente, para poder resolverlo. Esto es aquí donde muchos alumnos demoran. Esto hay que practicarlo. Te sugiero que leas problemas resueltos, de planteamiento de ecuaciones, de inecuaciones también. Con eso te va a dar, de repente, una mejor idea de cómo poder expresar lo que dice en texto, ¿no? Aquí, en lenguaje algebraico.
¿Ya? Entonces vamos a tener eso de una vez, ¿ok? A ver, como ya sé aquí, dice diferencia positiva. Bueno, yo sé que voy a restar el 2 con algo. Este algo tiene que ser menor que 4, por lo que dice allí. Aquí viene el detalle. Hablan del recíproco, dice, y el recíproco, ojo, dice, ¿cuántos números enteros? Bueno, como no conozco esos números, vamos a decir lo siguiente. Vamos, bueno, voy a mover esto un poquito más. Y voy a plantear esto. Que en este caso, que X es esos números enteros, ¿ya? Número entero. Es el número entero. ¿Ya? Que tiene que cumplir con esto, obviamente, ¿no? A ver. Ya. La diferencia, ahí está la resta, mira. Está la diferencia positiva, por eso valor absoluto. De entre 2 y ¿quién? El recíproco de la tercera parte. Bueno, el recíproco de la tercera parte significa que lo que estaba en 3, ahora el 3 va a estar arriba. De ese número entero, disminuye en 3. Ahí está. Entonces, eso de allí tiene que venir por aquí. Vuelvo a leer, si no estoy seguro o segura. Y la diferencia positiva entre el 2 y el recíproco, ¿no? ¿El recíproco de quién? De la tercera parte es 1. Entonces, si la tercera parte del número era x sobre 3, el recíproco tendría que ser 3 sobre x. Pero, ojo, dice acá, de ese número entero disminuido en 3. O sea, que tuvo que ser así. ¿Ya? Tuvo que ser así. La palabra disminuido significa que inmediatamente del que estuvieran hablando. ¿No? ¿De acuerdo? O sea, ¿de quién hablaran? De ese número x. Entonces, disminuido en 3 sería x menos 3. Entonces, aquí ya tendría, ¿no?, que empezar esto de esta manera. ¿Qué más? Dice, bueno, tiene que ser menor que 4. El 1 Enrique interviene y propone que dichos números sean positivos y menores que 12. Bueno, como decía, eso es fácil de colocar. Que sea positivo y menor que 12 significa que x debe ser, mira, positivo, mayor que 0 y menor que 12. O sea, estaría entre 0 y 12. Esto es importante porque esto, digamos, va a acortar los elementos o los números que yo puedo tomar de aquí, ¿no? Como ya está entre 0 y 12, solamente tomará algunos de ellos. ¿De acuerdo? Entonces, tenemos que resolverlo de azul. Vamos entonces por acá. Profe, ¿cómo vamos a operar primero lo de aquí? Ya, si bien es cierto, esto es propiedad directa, pero vamos a operar, ¿ya? Este x menos 3 pasaría, ojo, a multiplicar. A ver, voy a colocarlo aquí, ¿ya? Sería 2 menos 3 sobre x menos 3. Aquí. Ya, esto es menos que 4. Ya, esto, ¿cómo se hace, profe? Pues esto se multiplica como si fuese mixto, ¿no? Como lo haces en mixto. Y esto de acá luego, en este caso vas a restarlo con 3. Tendrías 2 por todo esto, o sea, el doble sería, pues, 2x menos 6 menos 3. Todo esto dividido, ¿entre quién? Entre el mismo denominador, que es x menos 3. Ojo que todo esto aún sigue en valor absoluto. ¿De acuerdo? Sigue en valor absoluto. Y esto tiene que ser menor que 4. Acá, bueno, reduciendo un poquito, ¿qué tendríamos? Tendríamos que 2x menos 9. ¿Qué más? Y acá tendríamos x menos 3. Todo esto aún estaría en valor absoluto, ¿verdad? Ya. Menor que 4. Y aquí viene la propiedad. Lo voy a colocar ahorita en borrador, esto lo borro. Valor absoluto de x, cuando es menor que algo, menor que b, por ejemplo, que se dice que si este b es positivo, entonces, como aquí es 4, significa que x va a estar entre menos b y b. Esto es propiedad. ¿Qué significa? Que esta fracción, ¿de acuerdo?, va a estar entre menos 4 y 4 abierto. Eso es lo que tenemos que colocar. ¿Ya? Ahora, esto lo coloco aquí. A ver. Si es casito no después. Sería x. Perdón. X no. La fracción.
2x menos 9 sobre x menos 3 tiene que estar entre qué valores? Entre menos 4 y 4. Profe, ¿qué x es diferente de 3? Sí, si deseas, lo puedes colocar aparte como una restricción. No estaría mal. Tampoco estaría diferente de más, ¿no? Lo puedes hacer. Si por A o B yo veo que al final necesito, pues lo colocaré. Y si no, pues lo dejo allí. Aunque déjame decirte que cuando uno hace el método de los puntos críticos, ¿de acuerdo? Ya no es necesario hacer esa aclaración que es diferente de 3. Porque ya va a estar incluida dentro del proceso. ¿Ya? A ver, pero como te repito, siempre en ese caso no estaría mal. Se podría hacer, ¿ya? Profe, ¿y ahora qué va a hacer aquí? Bueno, yo te mencioné acerca de este tipo de expresiones. Profe, ¿cómo hago? Pues hay que separarlo en dos. Sería esto de aquí, número 1, y esto de acá sería 2. Hay que resolver las dos partes, luego hay que hacer la intersección. Ya, vamos a mover esto un poquito más allá. Ahí creo. Listo, por acá. Ya, ahora, ¿qué hacemos aquí? Bueno, como te decía, en dos partes vamos a trabajar aquí, ¿ok? Entonces, por acá, la primera parte. O sea, esto. Esta fracción, mira, es mayor, mira, boquita, mira aquí, mayor a menos 4. O sea, acá tendríamos que esto de aquí, 2x, 9, sobre x, menos 3, tiene que ser mayor que menos 4. Profe, ¿cómo resuelvo esto? ¿Paso a multiplicar? No, no puedes pasar a multiplicar. ¿Por qué? Porque tú no sabes qué signo tiene x. Profe, pero acá dice, ya, ojo, mira, que acá sí hay un valor de x, que está entre 0 y 12. Pero, profe, sería positivo. Escúchame, x es positivo, pero lo que tú tendrías acá es x menos 3. Si tú le restas 3 aquí, te sale entre menos 3 y 12. ¿Qué significa? Que x menos 3 tomará algunos números negativos, pero también tomará algunos números positivos. Entonces, no sabes qué signo tiene x. Puede ser o positivo o negativo. Y, no puedas, y ya no podrías multiplicar, porque no sabes quién de los números va a multiplicar acá. Ahora, si acá dijera x más 3, ahí cambiaría la cosa. Porque si acá dijera x más 3, tú le sumas 3, esto estaría entre 3 y 15. Y sabrías con certeza de que esto es positivo y ya podrías multiplicar. Esa es la facilidad con trabajar con inecuaciones. Si tú sabes el signo de una expresión, tranquilamente puedes pasar a multiplicar. ¿Ya? Pero te repito, este es x menos 3. Y si le resto 3 aquí, tenemos entre números negativos y positivos. Entonces no sabemos exactamente qué signo tiene x menos 3. Por lo tanto, descarto, ya, ojo, descarto la posibilidad de poder multiplicar eso con menos 4. Pero entonces, ¿qué hago si está descartando la posibilidad? Bueno, hay que pasar el menos 4 a la izquierda y ahí hay que operar. O sea, vamos a tener así, 2x menos 9 dividido entre x menos 3 más 4 debe ser mayor que 0. ¿De acuerdo? Y acá vamos a operar como lo hicimos aquí, con esta fracción. Es una fracción algebraica. Multiplico y sumo. A ver por acá. Sigamos. ¿Qué sería? Pues sería 4 por lo de abajo, 4 por x y 4 por menos 3. Sería 4 por x, 4x más 2x que está arriba sería 6x. Acá tendría 4 por menos 3 sería menos 12. Menos 12 con menos 9 sería menos 21. Dividido entre el mismo denominador que es x menos 3. Y esto sería mayor que 0. Profe, ¿cómo resuelvo esto? Bueno, como tú al menos has tenido alguna preparación previa, esto de acá se hace con los puntos críticos también. Se hace la misma curva y luego se coloca más, menos, más. En este caso es sencillo. Ya más adelante, cuando hablemos de inecuaciones polinómicas, que vamos a tocar el tema, te enseñaré a resolver esto de aquí y también a otras variaciones con potencias. Ya, pero repito, al menos esto de acá es básico. ¿De acuerdo? Por ahí algo tendrías que recordar un poquito. Si ya trabaja lo mismo que una ecuación de segundo grado. Coloca los puntos críticos, colocas más, menos, más. ¿De acuerdo? Y luego eliges la zona que te pide. ¿Ya? A ver. Bueno, una ligera variación nada más, pero te repito, vamos a trabajarlo muy, muy sencillo esto de acá. Vamos por aquí. Profe, ¿cómo hago? Pues para llegar a los puntos críticos, igual es hacerlo de arriba.
¿Cuánto saldría x? Se iguala a 0, 6x, ¿no? Menos 21. Bueno, 21 pasaría para allá, entre 6, tercia, tercia, 7 medios. Saldría 7 medios y 3. Entonces 7 medios, 3,5, allá primero iría acá, el 3, y luego por acá vendría el 7 medios. Te repito que los puntos críticos salen de igualar a 0 él e igualar a 0 él. Sale 3 y 7 medios. Ahora, ¿qué dice acá? Dice que es zona positiva. Más, menos, más. ¿Qué vas a elegir? De acá para allá y de acá para allá. ¿Profe, es lo mismo? Pues sí, date cuenta que es lo mismo, mira. Ya tengo una parte, ¿no? Abierto aquí y abierto aquí. ¿De acuerdo? Una parte de esto. Bueno, en este caso, debes de saber que en las fracciones, el punto crítico que viene de abajo siempre tiene que ser abierto. Porque x no puede tomar 3, porque 3 menos 3 sería 0. Y división entre 0 no está definido. ¿De acuerdo? Entonces, el de arriba va a depender de lo que diga él. Si este es abierto, el punto crítico que está en arriba es abierto. Si esto fuese cerrado, el de arriba sería cerrado, punto crítico. Pero ojo, siempre el de abajo tiene que ser abierto. ¿Ya? Ahora, ya encontré el intervalo de 1. Ahora voy a hallar el de 2. La segunda parte. De la segunda parte, bueno, tenemos esto de aquí. Vamos a hacer el proceso muy similar. 2x menos 9 dividido entre x menos 3 menos 4. Igual, no puedo multiplicar, así que paso el 4 a la izquierda, restar y tendría que 2x menos 9 dividido entre x menos 3 menos 4 es menor que 0. Esto lo resuelvo aquí al costadito. Esto multiplica por menos 4, ojo con lo que queda. Sería menos 4x con 2x, queda menos 2x. Menos por menos más, sería acá 12. 12 menos 9 sería más 3. ¿De acuerdo? Sí, tendríamos menos 2x más 3. Y abajo queda el mismo denominador, x menos 3. Y esto, o sea, ojo, es menor que 0. Ahora, para que tú hagas los puntos críticos salen igual. Pero para que puedas hacer esto del signo más, menos, más, recuerda que en la cuadrática había una condición, que tu, digamos, que tu coeficiente principal sea positivo. Acá tienes que asegurarte que también suceda eso, que tus principales sean positivos. Acá tienes un menos 2x, no puedes tener menos 2. ¿Qué voy a hacer? Vas a cambiar el signo de, este, de estos términos, de todo el numerador, en este caso de este factor, y vas a cambiar el sentido de la inecuación. Entonces esto va a quedar así. Tendrías entonces por acá, ¿cuánto? Tendrías 2x menos 3 sobre x menos 3, pero ahora el sentido, te repito, tiene que cambiar para allá. ¿Ya? A 0. Y hacemos, ojo, igual que hicimos en el anterior para los puntos críticos. Esto ya está. A ver, más abajo. ¿Cómo sería acá? Bueno, puntos críticos. Uno sería 3 y el otro sería pues 3 medios. 3 medios es 1,5. O sea, por aquí sería 1, que es 3 medios. Y el otro por acá sería 3. ¿De acuerdo? Los dos son abiertos, los dos puntos críticos. Y el segmento que tendría que unirlos tendría que ser los mayores. Más, menos, más. Bueno, por aquí colocar más, menos, más. Más, menos, más. Colocamos los segmentos, tiene que ser de acá para allá y de acá para allá. Abierto, obviamente, en esos extremos. Aquí y aquí. Listo. Ahora, profe, ¿qué hago? Pues hay que intersectarlos, ¿de acuerdo? Y, ojo, no olvides que esta condición de que x tiene que ser números entre 0 y 12, y ya tendremos la respuesta. Voy a grabar esto de aquí. Ojo, voy a grabar esto de acá. ¿Ya? Y luego adjunto otro igualito, ¿ya? Y continúo por ese lado, ¿ok? A ver, vamos a borrar eso de acá. Esto ya está guardado por si acaso. Y aquí continúo por acá. A ver, entonces tengo por aquí el intervalo de la primera parte. Esto vamos a ponerlo solo. Entonces tenemos por acá que intersectar 1 con 2.
ya que al descomponer esto de esa manera, se intersecta. Colocamos la recta. ¿De acuerdo? Colocamos la recta. Y, bueno, menos 3, bueno, perdón, 3, 7 medios, 3 medios, 2, 3 medios con 3. Ya, entonces, creo que más abajito, ¿ah? Más abajito me parece. Un poquito, vamos a poner esto acá. Creo que aquí es lo correcto. Ya, 3, 7 medios. 3,5, 3. Ya, puede ser acá. 3 y 7 medios. Bueno, exagerando, voy a colocarlo acá. Ya, esto sería el de azul, ¿verdad? Que es de acá para allá y de acá a la izquierda. Abierto. Abierto. Ya, ¿qué más tenemos por acá? El otro es este de aquí, el negrito. Que es de 3. De aquí mismo, mira, de aquí mismo. Y 3 medios. Ojo, 3 medios está por acá antes. Ok, entonces. Allá voy a tener que agregar, me parece, un poquito para acá. Ya, ahí. Ya, entonces el de negrito sería de 3 a la derecha, de acá para allá, y de 3 medios, que está aquí, para allá. Ya, va acá, 3 medios, abierto, ahí está, 3 también. Ya, profe, y ahora, espérate, recuerda que había una condición de que X era mayor que 0 y menor que 12. Eso lo voy a colocar con color rojo, para que lo veas. ¿Ya? Entonces, bueno, este, ojo que este azulito de acá continúa, ¿eh? Voy a borrar ese extremo. Este de acá, ese azulito continúa por acaso, porque es hasta el infinito para allá. No sé pensar que termina ahí. Ya, el de rojo. A ver, el de rojo es, era de 0 a 12. A ver, 0 está por aquí. Y 12, obviamente estaría por acá, ¿no? Al menos a la derecha de 7 medios. Yo sé que debería estar más a la derecha, ya, pero lo coloco al menos a su derecha de. ¿Ya qué sería entonces por aquí? De acá, ¿no? Desde aquí hasta aquí. Y recuerda que tenemos que hacer cumplir el 1, el 2 y esta condición que dijo Enrique. ¿Ya? Ojo, abierto aquí y abierto aquí. Ya, ¿dónde están los tres colores? Si nos pidiesen un conjunto de solución, ¿ya? Entonces, por decir, X pertenece. ¿Dónde estaría acá entonces el valor, los valores de X? ¿Dónde están los tres colores? Pues desde aquí, mira, desde cero abierto. Mira, por favor, de cero abierto. ¿Hasta dónde? Pues por acá, hasta aquí tenemos tres colores, hasta tres medios. Abierto. ¿No? Luego, por acá comienzan, no, por acá hay dos colores, el 3 nada que ver porque hace otro aquí, y luego tenemos por acá, mira, 7 medios unido, 7 medios abierto. ¿Hasta dónde? Pues hasta el 12. Ya está. La pregunta es, ¿cuántos números enteros satisfacen? O sea, ¿cuántos números enteros hay en ese intervalo? Ya pues. ¿Cuántos números enteros hay? A ver. El 1. Está el 1. ¿Está el 2? No, porque esto es 3 medios, es 1,5. El 2 está por acá. Luego salteamos hasta el... Bueno, el 7 medios es 3, ¿no? Es 3,5. La mitad de 7. El entero que estaría, ¿no?, a continuación sería el 4. El 5. El 6. El 7, el 8, el 9, ¿no? El 10, ¿qué más? El 11. El 12, no, porque el 12 era abierto. Ahí está. ¿Cuántos números había? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 números enteros. Listo. Ojo, esto ya está copiado en la captura que hice, por si lo vayas
Y profesor, no borre. Eso ya está copiado por su caso. Vamos a ver otra vez. Listo. Entonces, en esto de acá tenemos nuevos números enteros. Ok, muchachos, creo que este es el último, me parece. Me parece. A ver. Sí. Bien, chicos. Bueno, espero que me hayan entendido. Ya muy aparte de, digamos, de las operaciones. Bueno, hay cositas, obviamente, que hay que, que hay que saber de antemano, como la intersección, las propiedades. Repito, no te agobies, ¿de acuerdo? Yo te sugiero, por favor, que empieces repasando bien la teoría, ¿ya? Te voy, digamos, te he adelantado algo, el día sábado vamos a ver polinomios, ¿de acuerdo? Cambio de variable, valor numérico, ¿de acuerdo? Y otras jueguitas más también. Pero en sí es polinomios. Entonces, si es posible, da una repasada, ¿no? Obviamente va a haber la parte teórica, un resumen así, bueno, tampoco es tan breve porque hay varias cosas que hay que mencionarte, pero trataré de hacerlo lo más breve posible para no poder, para no quitar tiempo en la resolución de problemas, ¿ya? Pero anda tú, si es posible, yendo una, haciendo una ojeada, ¿no?, al tema de polinomios, de todo lo que se ha visto, ¿ya? Bien, bueno, me quedo aquí nada más, muchachos. No sé, no creo que tengamos otra clase después, ¿no? ¿Cati? Profe. ¿Sí? Profesor, buenas noches, disculpe. Sí, sí. Quería preguntarle, hacerle una consulta. Dime. Ahí en el ejercicio cuando dice que el alumno Enrique interviene, ¿no?, y dice que los números sean positivos y menores que 12, en el conjunto de solución, o sea, decir X pertenece ahí, no tiene nada que ver que diga menores que 12, porque como ahí veo el 12. ¿Acá, esta parte? Ajá, sí. Y, como, y no sé, como que desconozco un poco el tema, pues no, o sea. Ya, lo que pasa es... Que me explique esa parte, por favor. Ya, mira. Estos dos de aquí, bueno, el negrito y el azulito es de lo que habló, obviamente, el profesor Luis, ¿no? De lo que planteó. Ahora, Luis, en este caso, Enrique, luego dice que le interviene y propone que dichos números, ¿no?, que obviamente va a encontrar el profesor Luis, sean positivos, ¿no? O sea, que sean mayores que cero, y menores que 12. Entonces, lo que va a hacer simplemente Enrique es a los números que lo salgan de aquí, que sería la intersección del de negro y el de azul, es volver a intersectarlo con los números que están entre 0 y 12. 12 obviamente no se toma porque dicen que tienen que ser menores que 12. No puede ser 12x porque 12 no es menor a 12. No, tiene que ser un número menor. O sea, no, puede ser 11,8, 11,9, 95, 11,95, ¿no? Pero no puede ser 12. Pero como habla aquí de números enteros, ¿no? Entonces, tendría que llegar hasta 11 nada más. O sea, el intervalo, si me pidiesen cuál es el intervalo, solución de todo, obviamente considerando lo que dice Enrique también, tendría que ser ese intervalo, ¿no? Porque si yo no considero lo que dice Enrique y solamente me ciño a lo que el profesor ha dicho, ¿no? Entonces, el conjunto de solución vendría a ser, en ese caso, donde se repite, pues date cuenta que se repite desde el fondo, ¿no? De la izquierda, o sea, desde el menos infinito hasta dónde. Acá hay una primera parte, hasta el 3 medios, que tendría abierto, y luego habría una unión, ¿no? Porque aquí está un solo color, acá también habría una unión porque no hay nada, ninguno de los es cerrado, y recién por acá, en 7 medios, donde recién aparecen los dos colores, ¿hasta dónde? Hasta, bueno, hasta, en este caso, hasta el más infinito, ¿no? Porque del negrito y del azul, obviamente se cruzan todo hasta la derecha. Pero luego, como viene Enrique, y dice que él propone, dice, interviene y propone, él dice, ¿no?, que dichos números que les ha salido al profesor, ¿no?, sean números positivos y menores que 12. O sea, a este intervalo que te ha salido, que es así, que viene a ser de menos infinito hasta 3 medios, y de 7 medios hasta el más infinito, Enrique, ¿no?, propone de que ahora considere solamente a los positivos, o sea, desde el 0 hasta dónde, y menores que 12, o sea, aquí. Y la intersección de este nuevo
sería pues de 0 abierto a 3 medios abierto, unido el 7 medios, ¿no? Hasta el 12 abierto. Pero eso es lo que obviamente Enrique propone, ¿no? Obviamente dice acá en la pregunta, ¿cuántos números enteros satisfacen las consignadas por Luis y Enrique? Significa, y significa que tienes que intersectar, ¿no?, lo que le salió el profe con lo que obviamente propone Enrique, ¿no? Entonces, a ver, si por ahí de repente me entiendes más o aún no queda claro. O cuál es de repente la definición de apéndice de otra cosa. O en sí, ¿cuál es tu duda? Profe, sí, profe, ya, o sea, ya le entendí más. O sea, lo que yo le trataba de decir es que, con lo que había dicho Enrique, pensé que el 12 en el conjunto solución no tenía que ver o no tenía que estar. Eso, a eso me refería, pero... Claro, en este caso 12 no está, porque el 12 que está escrito aquí, como tú ves en esta parte, es abierto. Esto significa abierto y significa que el 12 no lo toma. O sea, está como frontera, ¿no? Está como frontera, ¿de acuerdo? Pero no lo toma. Por eso es que se coloca abierto. Está ahí, digamos, como límite, pero no llega a tomar el 12. Puede tomar un 11,9, 99, 999, pero no puede tomar el 12 en sí. Nada más. O sea, el 12 entero no lo va a tomar. ¿Sí? Ya, profesor, sí. Gracias. Ya, listo, Suleiman. Bien, bueno, ¿alguna otra pregunta, muchachos, antes de retirarme? ¿Alguna, no sé, alguna duda que tengan? Creo que no. Ya. ¿Katy? Sí, profesor. ¿Listo? Bueno, si los chicos no tienen ninguna otra duda que compartir, entonces estaríamos dando por finalizada la asesoría. De nuevo les pregunto, ¿tienen alguna duda, chicos, los presentes, los 11 valientes que se han quedado hasta las 9 y 16 de la noche? Me dice que se entendió todo, ok, ya listo. Ok, bueno, profesor, entonces gracias por la asesoría. Y ya nos vemos mañana, chicos, a las 8 de la mañana, 8:30, para la clase de química con el profesor Salcedo. Bien, chicos, cuídense, nos vemos. Hasta luego, que tengan buenas noches. Chao, Katy, nos vemos. Hasta luego. Ay, Katy, te envío también esto completo después, ¿de acuerdo? Voy a ir a... Sí, para subirlo. Voy a comer mi cena, ya vengo. Ya vemos. Hasta luego. Hasta luego.